Representar gráficamente 11 cuartos. Primero tenemos que ver en la parte de abajo. Como es 4, significa que necesitamos una figura que tenga 4 partes iguales. Más o menos así. Ahora, el número de arriba te dice cuántas partes vas a pintar. Así que vas a pintar 11 partes, pero acá solo hay 4. Entonces no alcanza, ¿verdad? Entonces, otro gráfico exactamente igual. Ahora hay 8 partes, pero acá dice 11, todavía no alcanza. Así que otro más. Ahora sí, vamos a pintar entonces las 11 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, esta es su representación gráfica.